bienvenidos al mundo de Lightspeed Spanish. This is a taster. This is our membership program taster, okay? So what we're going to do is we're going to show you kind of the idea of how the lessons will the format that the lessons will have, mm-hmm. Yeah? So first of all, we're going to speak in Spanish, and then we're going to review it in English, okay? So this is the taster one. You'll see this. This will be available to everybody on YouTube. After that, the lessons that we provide will be through the membership program, okay? Bueno, Cynthia. Gordon. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, estoy muy bien, sí. Noto que hace un poco de calor ahora en España, ¿verdad? Hace calor. Tenemos el aire, el ventilador. El ventilador, puesto. Sí. Uh-huh. ¿Y a ti te gusta el calor? Un poco de calor, sí. Mucho calor, no. 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 ¿Y ahora que estás embarazada, lo notas más o qué? Por ahora no lo noto más, pero estoy más cansada. Cuando ando, si hace calor, sí. Me canso antes. Mm-hmm. ¿Y tú qué prefieres? ¿Prefieres el verano británico, que es más... Vaya pregunta. De temperatura, quiero decir, cuando hace calor, en Inglaterra o aquí. Me gusta el clima aquí, más como en la primavera hacia el verano. Sí. El mes de julio no me gusta tanto. En el mes de julio aquí en España hace tanto calor, sí. Que tienes que beber agua todo el día. Pero no vas al baño. Y no vas al baño, por lo mejor. Es que no vas al baño. Todo sale por la piel, ¿no? Y por el bigote, sí, por el sí. Bigote, por aquí. Sí. Ah, sí. Pero estos días me está gustando eso de salir con el perro en el, por el campo, ¿no? En la bicicleta. Yo voy en bicicleta con el perro. A veces corro. Pero hoy, por ejemplo, ¿a qué hora salí? Hoy saliste a las 11, 11 más o menos, 11 y media. 11. Y para las 11 hace mucho calor ahora. Sí, entonces sí. Yo creo que estaba a eso 33, 34 grados, sí. Algo así. Entonces hace calor. Fue un poco mucho. Sí, el perro no para estaba, el perro. No estaba sí. Contento. Ahora tienes... un perro en casa. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿te gusta la idea de tener a un perro en casa? Sí, es muy, muy bonito tener un perro en casa. Uh-huh. Salimos más ahora, gracias al perro, y vamos más al campo. Claro. A veces tenemos aventuras, adventures, no mucho, pero sí, porque Gordon trabaja todo el día, todos los días. No es cierto, ¿eh? Me gusta trabajar, pero no tanto. Vale. Cynthia, ¿sabes? Me encantas, Cynthia, porque siempre tú estás diciendo cosas sobre mi trabajo. Yo trabajo. ¿Trabajo? ¿Hoy es qué sí. Día es? Hoy es el miércoles. El miércoles. Así que trabajo. Es normal, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a ti te gusta tener un perro? Porque antes no te gustaban los animales mucho. Bueno, tengo que decir que cuando se porta bien el perro, me gusta. Cuando se porta mal, pero... le digo, Douglas, se llama Douglas. ¿Douglas? Es escocés. Sí. No me gustas, ¿no? Pero cuando, oh. Está, cuando está haciendo... Por ejemplo, esta mañana, un ejemplo. Me levanté muy temprano. ¿A qué hora? A las 6:30. A las 6:30. ¿Por qué? Porque Douglas estaba rascándose debajo de la cama y golpeando la cama. ¿Vale? Sí, entonces, en mi lado de la cama. Sí, pero me levanté yo y te quedaste. ¿Vale? Sí. Luego yo subí al ático a trabajar como de costumbre y... oía. ¡Oh, madre mía! Yo, ¿qué es eso? Bajé y Douglas estaba comiéndose una revista, ¿vale? En eso no tengo problemas, pero no era
la nuestra. No, era un catálogo de, ¿cómo se llama? Christian... No sé, pero no es de como... Es similar a joyería. Avon. Sí. Es de maquillaje, joyería, que una mujer de la clase de inglés... Maripaz. Maripaz le había dejado a Gordon para que yo echase un vistazo. Ayer, solamente ayer. Vino ayer, pero el libro, el catálogo estaba encima de la mesa grande. No estaba en el suelo ni en el sofá. Entonces no sé cómo es posible que el perro... Se llama, en inglés se llama countersurfing. Sí. Es un poco de countersurfing, de... ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay de comer? Una revista. ¿Por qué no? Tenía hambre, el pobre. Claro, tenía hambre. Pero sí, sí me gusta... Me gusta el ambiente en casa con un animal, con Douglas, la mayoría de las veces. Pero a veces se pone loquísimo. Sí, tiene momentos de locura total y corre por la casa y en el patio y en la casa y en el patio y está loco. Sí. Pero, ¿te gustan más los cachorros? ¿O te gustan más los perros adultos? Perros adultos. ¿Adultos? Sí, sí, me encantan. ¿Por qué? Porque no hacen caca por todos sitios. Cuando llegó Douglas, de hecho, él era una máquina de cagar. ¿No es cierto? Es que... No, es que no es cierto. Hacer caca y mear. Tuvo... Vale, cuando era pequeñito, con 2 meses, 3 meses, Douglas comía muchas cosas del suelo. Y constantemente tenía diarrea. Y no podía salir a la calle porque no tenía las vacunas. Sí. Y estaba en casa con diarrea. Y Gordon no estaba muy contento de tener un perro, no estaba muy contento con Douglas y conmigo. Correcto. No estaba contento. Correcto. La palabra divorcio se mezcló. Sí, ahora me encanta. Porque ahora él hace sus cosas en la calle. Ahora. Y bueno, pero tenemos baldosas en el suelo. Sí. Entonces no era... un problema enorme, simplemente teníamos que limpiar todos los días. Sí. Y a mí no me gusta limpiar caca, no sé, no es mi... No le gusta limpiar caca, pero va a tener un bebé en septiembre. Ah, es diferente, es diferente. La caca de un bebé huele a gloria. A gloria tampoco diría yo. Caca y gloria no van juntos. Vale, entonces, ¿te gusta Douglas? Sí, me gusta mucho Douglas, sí. ¿Y sí? Sí, me encanta. ¿Y te gusto? Tú, me gustas mucho. Pues gracias, mucho, pues mucho. Me gusta. Y, vale, Gordon, hay mucha diferencia entre los vecinos en Inglaterra y los vecinos aquí. ¿Te gustan los vecinos aquí en nuestra calle? Me encantan, porque no ¿Te hay. Me encantan, vale. Pues sí, hay vecinos. Sí, hay. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Me gusta, estamos en una zona muy tranquila. Es una urbanización, pero estamos cerca de un pueblo. Sí. Y me encanta la actitud de la gente en la zona. Te hablan, te preguntan cosas. Es como les interesa tu vida un poco, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a ellos les gustas? Espero que sí, pero no sé. Bueno, sí, a la gente del pueblo, porque damos una clase de inglés como gratis cada martes, entonces sí. A ellos sí. Les gusto. Sí. Sí. Ellos te aman muchísimo, ¿verdad? No sé. The only Sí, I am the only English in the village.
Vale. Es verdad. Vale, entonces, muchas gracias, Cynthia. A ti, Gordon. Muchas gracias. Vale. So that's the first half of the lesson that we're going to do, which is chatting in Spanish. Now, I don't know if you were aware of us manipulating this conversation to get Gustav in every single which way possible. A little bit. Yeah. Okay, so this lesson's about Gustav and about the ways that Gustav is used, okay? Because if you think that you know how to use Gustav, you might be actually mistaken. This goes out to Jean, by the way. Hola, Jean! Jean and Maria. Jean is one of our students, and she had some homework from us in which the sentence went, they like us. I think it was like that. They like us. Okay? How would that be in Spanish? Les gustamos. Okay. Les gustamos. Now, the issue that Jean had, and all of her friends as well, and they were kind of arguing about it for ages, was that in all of the books, gustar is conjugated in two persons. Yeah? Yes, we've been through this with other students, because they only learn gusta, gustan. Yeah. So I like it, I like them, things. Mm-hmm. And that's not the case, is it? And it's not always the case. No. If you're talking about things, then yes. Yeah. It's either one thing or more than one thing, but you can be talking about people, mm-hmm. and then... So the that's not the case anymore. The situation is that gustar, as a verb, conjugates the same as any other verb. It conjugates... How does it conjugate? Gustar. Same. Gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan. Okay. So, I remember my 501, now it's about 507, I don't know, they keep adding more, 530. Verbs. Yeah, it goes up. 501 verb book when I was learning, and I opened the page to gustar, and it had only gusta, gustan, and then all the versions, yeah? Sorry, I put my hand over your face again, I'm sorry about that. No, I'm just saying no, because you, of course you can say gusto, and you can say gustamos, and gustáis, and gustas. So what we've got is this, we've got classic gusta gustan, which is, you know, I like it, I like them. Okay? So that's standard, that's what we all learn. I mean, even that is confusing enough because of the difference between like and pleasing to. Mm-hmm. And we've got lots of videos about the difference, really what you're saying with gustar. You're not saying I like it, you're saying it's pleasing to me. Okay? I have a very easy, well, not very easy. The only thing you need to know is that this verb is, if a verb is impersonal or not. If you know the verb is impersonal, I have a very easy system that I'll explain when we do the actual lesson. Mm-hmm. How to conjugate, you know, without having to spend time thinking about what you say. Okay, brilliant. So you're going to share that with us in the members? When we do the membership and we explain, because we won't have time now, and we explain and we talk about gustar and all the persons involved and their pronouns, I'll explain the two ways, you can choose which one you like, that you can conjugate, but one of them you don't have to think that much. Okay. You only need to know that the verb is impersonal. Mm-hmm. I mean, like other verbs that are impersonal, like molestar, disgustar, encantar, fascinar, interesar, importar. All of those verbs. So, exactly. I just want to highlight a few things that we said, right, and see if you picked up on them. And when you look, you'll be able to download the transcription if you like, and you'll be able to see it. I said to Cynthia, I asked Cynthia, ¿te gusto? Mm-hmm. Yeah? What does that mean? Do you like me? Yeah. Yeah. ¿Te gusto? Okay. So I'm using gusto, first person, right? So what I'm saying is, am I pleasing? I am pleasing to you. That's basically what we're doing. And I said to Cynthia as well, I think ya me encantas. Mm-hmm. Okay. So what was I saying there? I love you. Mm-hmm. You are enchanting to me. Yes. Yeah. Because encantar, you translate it as to love, mm-hmm. when you love something. But it's not to love as in... Amar. It's not to love as in... A partner. You love, like a partner. Or whatever, me encantas, it's like, oh, me encanta... El chocolate. Me encanta el chocolate. I love chocolate. It's not romantic, it's just the... So it's the love of things. It's the, yeah. The, yes.
Yeah, when we say, I don't like chocolate, I love it. It's that, yeah? But I'm a fan of this. Or... Yeah. So that was, so I said, me encantas. Uh-huh. So that was, I was putting encantas second person. Yes. Yeah. Uh-huh. Right. So this is what catches people on the hop, because people don't think that you can do that. And of course you can. All right, it's not as common as me gusta, or me encanta, but it's used. Certainly in Spain, isn't it? I think there are very, very few verbs that you only conjugate one or two persons. For example, llover, you would only say llueve in different tenses. Yeah. But you only say it rains. Mm-hmm. You're not going to say I rain or we exactly, rain. Yeah. So nevar, that's how, or nevar. So mm-hmm. English the same. So it's, mm-hmm. so some verbs only take, even though you can find the whole verb conjugated, lluevo, llueves, unless you're doing poetry or some sort of, I don't know, it'll be llueve. Mm-hmm. It rains. Mm-hmm. Or the verb haber, when you said there is, there are, I. And it's the same for singular sure. or plural. Yeah. So there are very few verbs that only take one conjugation, one person mm-hmm. in the conjugation. But the verb, the impersonal verbs like gustar, and so. So for example, I could say. Do take. Me interesas. Me interesas. Yeah. Me fascinas. Me importas. Me molestas. Mm. Me disgustas. Yeah. Me. Give me more with the. Me cabreas. Me cabreas. Yeah. So really, and a lot of these impersonal verbs can be used on their own. Normally, gustar, for example, si importa. You can say importa, yeah? Yes, yes. So you can use them on their own. But with gustar, normally, it has a pronoun with it, yes? Yes. So. Some verbs that we put in the same category as gustar, mm-hmm. some verbs can be translated in or can be expressed in different ways. For example, the interesar mm-hmm. O importar. You can say es importante para mí o me importa. Yeah, yeah. It's important for me or it imports me. You wouldn't say that, but it's important to me. You know? It's important to me. I know. I was yeah. just saying the sentence the way we would say. So you can say that in two different ways. Yeah. Gustar. No, you no. would say me gusta, me gustas, me gusto. I like uh-huh. myself. Okay. So what we're going to do is, first of all, bear in mind that you can use gustar in other persons just as you can use it encantar in other persons, yes. okay? But you must think the other way around. It's I am pleasing to somebody or you are pleasing to somebody, okay? So you must keep the pleasing to in your mind. What we'll do is we'll offer you, with the transcription, we'll offer you some homework as well with the answers so you can test yourself out, mm-hmm. okay? But we'll be coming back to this subject because it's a one that causes lots of confusion all the time. Yes, and yeah. I'll explain the other system that has worked with some of my students mm-hmm. That helps to say the sentence quicker mm-hmm. in your head. You don't have to be thinking back, you know, when you say mm-hmm. it's pleasing to me. Absolutely, yeah. So yeah. I hope that one works. Mm-hmm. I mean, okay. it's helped some of my students. Mm-hmm. Okay, we'll use it. Pues, muchísimas gracias, Cindy. A ti, Gordon. Vale. Y gracias a vosotros también. Gracias. So if you like this kind of style of learning with the transcription, with the translation, with homework, then this is what we'll be offering on a big scale on the membership program. Yeah? The Ser Socio. Ser Socio. Se llama. Okay, pues hasta luego. Adiós. Adiós.